Top 6, Google y sus minijuegos ocultos. Mis amigas, mis amigos, los invito a visitar mi otro canal que se llama Universalmente, con temas asombrosos de actualidad. Entremos en materia. Cuando estamos aburridos, queremos tener un momento de distracción o nos quedamos sin conexión de internet, el videojuego del dinosaurio de Google es una opción. Pero, ¿sabías que también puedes jugar el mítico juego de la serpiente y otros mediante Google? Conócelos. 6. Solitario. El famoso juego solitario nos ha acompañado desde Windows 98 y nos ha regalado horas de diversión. Lo puedes jugar sin necesidad de tenerlo instalado en tu computadora. Tan solo debes buscarlo en inglés como Solitaire. Y listo, podrás elegir entre el modo fácil o el modo difícil. 5. Tic-Tac-Toy. Este popular juego a lápiz y papel es conocido en inglés como Tic-Tac-Toy, pero recibe varios nombres: tres en línea, ceros o cruces y gato, entre muchos otros. Seguramente lo jugaste alguna vez con tus amigos y te trae buenos recuerdos, pues si escribes en el buscador Tic-Tac-Toy, estará disponible en 4 niveles: fácil, medio, imposible e incluso en partida contra un amigo. 4. Spooky Cat. Para jugar este juego hay que acceder a la página de archivos de Doodles y buscar Spooky Cat. Este fue un juego muy popular en Halloween del año pasado y es muy entretenido. Consta de varios niveles, en los que tendrás que acabar con varios fantasmas dibujando las figuras que aparecen sobre sus cabezas. 3. Atari Breakout. Este famoso juego fue creado en los 70 y tiene como curiosidad que está disponible desde Google Imágenes. Para encontrarlo, debes teclear Atari Breakout y todas las imágenes se transformarán en bloques que tendrás que golpear con la pelotita para hacerlos desaparecer. 2. Serpiente. Este videojuego fue lanzado en los 70, se convirtió en uno de los clásicos más amados y fue muy popular en los Nokia 3310. Desde entonces estuvo destinado a ser atemporal y surgieron muchas versiones para smartphone. Si quieres revivir la emoción, puedes buscarlo como Snake. 1. Pac-Man. Este mítico juego de los 80 fue un éxito rotundo y un auténtico fenómeno mundial. Al día de hoy sigue siendo uno de los favoritos. Apareció por primera vez en un doodle de Google el 21 de mayo de 2010 con motivo del 30 aniversario del famoso juego, pero sigue estando disponible si buscas Pac-Man en el buscador. Es sencillo pero muy adictivo. Tendrás 3 vidas para escapar de los fantasmas y comer todos los Pac-Dogs. Tras conseguirlo, podrás seguir acumulando puntos, pero si te quedas sin vidas, tendrás que volver a empezar. ¿Cuál de estos juegos es tu favorito? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a Top 6. Si deseas conocer un poco de todo de una manera rápida y divertida, visita el canal que se llama Curiosidades y Más. Creo que te gustará. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Escalofriantes canciones infantiles con mensajes ocultos. La Chanel Rivera Oficial, Karen Rogel, Ana Padilla, Antonella Arteaga Bermúdez, Julie Galloso, Kill Game, Bursum 555, Decker M, Leslie Nolasco, Isabela Montero, Axel Flores, Julie Deras, Rina Leticia, Laura Alberto, Víctor Ernesto Galván Santos, Susana Lechuga, José Reyes, Andrés G. Conrey, Silfides ELFD. Yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez, y esto es Top 6. Hasta la próxima.